Nacida hace 113 años, tras el cierre de todos los colegios particulares por cuestiones políticas, la Casa Hogar Soledad Gutiérrez de Figaredo atiende a 77 menores de 5 a 13 años de los alrededores de la capital michoacana en condiciones de pobreza. En 1938, por cuestiones políticas, se cerraron todos los colegios particulares y entonces les cerraron a ellas la casa donde tenían los niños y los echaron a la calle. Situación que conoció mi abuela, la señora Soledad Gutiérrez de Figaredo, y ella era una persona muy altruista, preocupada al ver la situación que estaban viviendo, recogió a los niños y a las religiosas y se las llevó a darles albergue en un hotel que tenía mi abuelo. Con la colaboración de la Congregación de Hermanas del Sagrado Corazón de los Pobres e impulsada por el tercer arzobispo de Michoacán, Atenógenes Silva y Álvarez Tostado, esta casa, en coordinación con los hogares de los niños, logra una buena formación. Vimos que era más conveniente para ellos que regresaran con su familia, porque algunos decían, ¿a ti qué te coste? A su mamá o su abuelita o a quien tenían. Por ese motivo y para no sacarlos del medio en el que ellos están viviendo y convivan con lo que tienen. Con área de comedor, sala de computación, consultorio dental, taller de carpintería, ludoteca, canchas deportivas y dormitorios con extintores y señalamientos de evacuación, esta casa hogar ubicada en la calle Hacienda del Corralejo número 12, en la colonia Lomas de Hidalgo, es una de las reguladas por la Junta de Asistencia Privada. Con información de Felipe Bárcenas, informa Quasar TV.